slips into pews as I slip out of your bedroom. Estamos ahora en la Rue Conti, entonces hemos visto aquí varias casas y posadas, en las cuales en todas estuvo Molière, claro, y son del siglo XVII, XVIII. Es que es una entrada de toda la ciudad que nos está gustando, y aún no hemos llegado al centro. Ya veremos qué tal. Los templarios construyeron inicialmente un templo hacia 1314. Más tarde se añadió un campanario y un coro. Desafortunadamente, el campanario se derrumbó en 1733 y tuvo que ser totalmente reconstruido el edificio, siendo el arquitecto Jean-Baptiste Franck. En el interior destaca el altar, la cátedra de mármol policromo, cuadros de los siglos XVII, XVIII y XIX y un órgano. La existencia de una comunidad judía se remonta a 1298. Pagaban un tributo de 25 soles y otros tantos para poder disponer de una carnicería propia. Fueron expulsados de Francia en 1394. El Hotel Mulsault está construido sobre una gran vivienda del siglo XV. Esta escalera queda como suspendida en el patio. La barandilla es de finales del siglo XVIII. Desde finales del siglo XIX, el edificio es usado por una organización benéfica. Claro, es que mola mucho porque es como si de repente hubiese una lluvia de rosas y se han detenido antes de caer en el suelo y están justo encima de nuestras cabezas y se ha parado el tiempo. Bucólico. De repente se ha parado el tiempo. Está hecho un poco de prisa, ¿eh? Los arcos no casan y la geometría deja que desear. O sea, está hecho un poco de prisa, arreo. Sí. No queda mono. Sí, que queda mono, pero que vamos, que no es que sea no es una cosa perfecta, es un gótico de prisa. Está aprovechado como sala de galerías y exposiciones y tiene cosas de arte, de pintura. Es pequeñito, pero tiene mucho encanto, o sea, es muy chulo, muy bonito ver todo esto. ¿Qué es eso? Esto aquí continúa y va a viviendas particulares, así que es enorme, está bien aprovechado. Nuestro primer refresco francés. Totalmente francés. Como no había ni iced tea, ni cerveza sin alcohol, ni Coca-Cola cero, ni light, pues una limonada. Un aperol totalmente francés. Bueno, para refrescarnos. Porque aunque estemos en Francia, hace mucho calor, o sea, es una pasada. No solo hace como en España, aquí también hace mucho calor. A que mola la vista, ¿eh? Quemarlos todos y que yo se reconozca los suyos. ¡Qué vergüenza! La antigüedad del siglo I a.C.